Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a la editorial Malabares, voy a hacer un rápido recorrido por Perú Cocina, el juego que provoca, de Javier Zapata Innocenzi. Gracias, Javier, por facilitarme esta copia. Perú Cocina es el tercer título de esta editorial. A esta caja le antecede el juego de cartas Presidente, que ya lo hemos reseñado aquí en el canal, y el exitoso Empresario, el juego de simulación empresarial, que ya tiene 12 años en el mercado y va por la cuarta edición. Incluso este juego, por su potencial educativo, se utiliza en algunos colegios de Lima, Trujillo, Ayacucho y Cusco. Malabares no solo produce juegos de mesa, también publica libros y ya cuenta con 12 títulos en el mercado, entre los que destaca la exitosa serie de cuentos Relatos Mágicos del Perú. Y un dato adicional, Javier fue uno de los primeros autores peruanos en abrirme las puertas cuando recién di inicio al canal, así que chévere, Javier. En Perú Cocina encarnamos a expertos cocineros preparando los más deliciosos platos de la gastronomía peruana. Para esto debemos poner los ingredientes que tenemos a mano alrededor de los platos y el jugador que ponga el último ingrediente se llevará el plato y los puntos de victoria. No todos los platos tienen la misma cantidad de puntos de victoria, pero si tú le pones tu secretito, los comensales quedarán encantados y puntuarán más. El juego va de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con 20 minutos de duración. Si quieres saber qué me pareció y un poco más de las reglas, acompáñame con el recorrido. Bueno, primero vamos a ver el contenido del juego y cómo viene. Viene en una caja, cartón grueso. Acá en la carátula está un cocinero, Perú Cocina, el juego que provoca, un cocinero con su ceviche y su pisco sour. Editorial Malabares, unos ingredientes por ahí. Acá un breve resumen del juego. La información sobre la cantidad de jugadores, edad mínima y duración. Y aquí, bueno, datos, producto peruano. Ahí está. Adentro de la caja vienen los componentes, que ya los desplegué un poco, pero lo que quería mostrarles es que viene con un inserto. Aquí hay plástico donde acá adentro van los ingredientes, que son estas 60 tarjetas con diferentes ingredientes, ahorita se los muestro. Y aquí en la parte superior vienen los platos de comida, que son estas 32 fichas de plato de comida. Y además viene un manual en papel, un cuché mate bastante grueso, ¿no? ¿Qué más? A ver, lo primero son estas 60 fichas de ingredientes. Cada ingrediente es como una ficha de dominó que tiene ingredientes por diferentes lados, de diferentes formas. Perdón, por ambos lados. Por ejemplo, esto representa los aderezos y esto representan los granos. En las tarjetas de comida tienen diferentes nombres, pero ahorita les muestro un poco rápido esto para después mostrar las tarjetas de comida. Y vienen diferentes combinaciones, ¿no? Acá granos con licor, con pisco, con chichajora. Aquí está la tarjeta del secretito. Este secretito lo que hace es duplicar el valor de los platos de comida cada vez que uno los recibe y le ha puesto el secretito. Este plato de comida ya no vale 4 puntos, sino 8 puntos, multiplica por 2. Y además hay una carta especial, que también es esta es la carta, el comodín. Esta es una tarjeta que vale por cualquiera de los ingredientes. Si te falta algún ingrediente, por ejemplo no hay mucho limón, es uno de los productos más escasos. Si no hay mucho limón, tú puedes utilizar esta tarjeta como comodín, que te vale por cualquier ingrediente. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, como les he mostrado acá, hay diferentes dibujos de ingredientes y estas son las hojas de comida, ¿no? Las fichas de plato de comida. Aquí por ejemplo está el suspiro a la limeña. Lo que necesitas es queso, azúcar, bueno, leche condensada, leche evaporada, yemas, huevo, azúcar y oporto. Para hacer este plato necesitas tres ingredientes, ¿no? Estos nombres varían en los diferentes platos a pesar de que tienen el mismo símbolo. Por ejemplo, vemos aquí el aguadito, también tiene el mismo símbolo de los granos, pero está refiriéndose al arroz. Y aquí el mismo símbolo, pero se refiere al azúcar. Entonces, basta que tú tengas esta ficha, la puedes utilizar independientemente o para hacer el suspiro a la limeña o bien para hacer el aguadito. Pero ¿cómo es la mecánica? Bueno, ya sabes que tienes que buscar entre tus fichas el símbolo que aparece aquí e ir poniéndolo. Pero ¿cómo es la mecánica? Veamos esto. Las cartas se barajan y se reparten a los jugadores de acuerdo a lo que indica aquí el juego. Y se juegan en diferente cantidad de rondas hasta que se acabe todo el mazo. Entonces, si son dos jugadores, vamos a hacer el modelo para dos jugadores, se reparten 6 tarjetas de ingredientes a cada uno. Entonces agarramos y repartimos 6 tarjetas a cada uno. Por ejemplo aquí, 6 tarjetas, 2, 3, 4. Entonces cada jugador tiene 6 tarjetas. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, se define un primer jugador. Aquí, bueno, lo que faltaría es una ficha de primer jugador, sobre todo cuando son más jugadores, para saber quién fue el primer jugador y para que vaya corriendo. Bueno, cada uno mira sus cartas, ¿no?
Entonces, en mi turno, ¿qué puedo hacer? Yo soy el primer jugador, en mi turno puedo hacer... Obligatoriamente tengo que bajar una carta o ponerla en un plato de comida para completar su ingrediente, o bien, si no puedo colocarla, tengo que ponerla acá en una parte fuera de las fichas de comida, y una por una las que no voy pudiendo colocar se van poniendo acá y se llama la despensa. Esta despensa está disponible para cualquier jugador y la puedo utilizar en los siguientes turnos. En cualquier momento, si hay ingredientes en la despensa, un jugador los puede usar. ¿Cuántas fichas puedo bajar? ¿Cuántos símbolos puedo bajar? Bueno, los que sean necesarios, los que pueda colocar. Pero tampoco conviene llenar mucho un plato de comida porque viene el otro jugador y pone el ingrediente que falta y se lleva la ficha. Recuerden que esto, una vez que se han completado todos los ingredientes, el último ingrediente puesto es el que manda. Entonces, finalmente, si yo soy el jugador que pone el último ingrediente, esta ficha me la llevo. Entonces, vamos en mi turno. A ver, yo tengo pollo por aquí, entonces lo puedo poner acá, porque acá se necesita pollo. Bajo un pollo. ¿Qué más puedo poner? Ah, y siempre se ponen los ingredientes en orden. O sea, yo no puedo comenzar a poner los ingredientes, primero el sillao, después la tortilla, no. Lo que tengo que hacer es, para hacer el arroz chaufa, es poner primero el pollo, después la cebolla china, que está con estos símbolos de verduras, después el sillao. Entonces, yo tengo que ir poniéndolo siempre en orden. Ahorita solo está disponible para poner el pollo, aquí el símbolo de leche condensada, y aquí el pavo, que también tiene el mismo símbolo de pollo. Entonces, yo de repente puedo poner aquí, en mi turno, y acá tenía otro pollo, ¿no? Y pongo por aquí esto. Listo. Ya puse dos ingredientes y paso. El siguiente jugador viene y le toca poner acá. El jugador 2 pone un poco de leche condensada por aquí. Pone azúcar por aquí. Y no tiene más. Entonces va a poner aderezo. No, aquí tiene aderezo. El aderezo es el segundo ingrediente y aquí por la figura lo puede poner. Y dice, termina su turno. Me toca a mí nuevamente y aquí falta solo un ingrediente, que es el oporto. Yo no lo tengo, el oporto, pero tengo el comodín. Entonces el comodín funciona como cualquier ingrediente. ¿Qué hago? Pongo y completo este plato. Al completarse este plato, estos ingredientes se descartan y esta ficha pasa a mí. Y yo estoy ganando 4 puntos de victoria para el final de la partida. Inmediatamente que completaste, que pusiste el último ingrediente, esto lo levantas y lo llevas para ti. Y estos son mis puntos para el final de la partida. Y puedo seguir poniendo cartas, ya no. Solo puedo, una vez que he levantado un plato, ya no puedo poner más ingredientes. Una vez que terminé de poner, que me llevo un plato, ya no puedo poner más ingredientes. Pero como en mi turno he puesto ingredientes, no tengo que poner nada más adicional. Le toca al segundo jugador y aparece un nuevo plato. Este empieza con aderezo. Aquí está disponible para poner la cebolla china, que no lo, ahí lo tengo. Y aquí hay que poner más culantro y alverjas. Esta ficha la puedo poner aquí en el culantro y alverjas, o aquí en la cebolla china. Bueno, me aseguro acá para ir poniendo el culantro y alverjas, que estamos en esta ficha de acá. Y paso. Ya no tengo que poner nada más. Como ya puse una ficha, le toca a este jugador. Y puedo poner aderezo. No tengo aderezo. Acá tendría que poner arroz, que tampoco tengo. Ah, pero aquí sí puedo poner cebolla china. Entonces pongo cebolla china. Cebolla china y nada más. Le toca a este jugador. Y aquí ya no puede poner nada. Acá solo puedo poner sillao, que no tengo. Aquí aderezo, que no tengo. Y aquí puedo poner arroz, que tampoco tengo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no puedo poner ninguna tarjeta en los platos de comida, como les dije, lo mando a la despensa. ¿Listo? Le toca al siguiente jugador y él ya tampoco puede poner nada. Acá toca poner arroz, que no lo tengo. Acá toca poner aderezo, que tampoco lo tengo. Y acá hay que poner sillao. Entonces descarto esta carta. El siguiente jugador, como no podía poner nada más, descarta también esta carta. Y finalmente descarto esta carta. Han quedado 4 ingredientes en la despensa. Y empieza la siguiente ronda. Se reparten nuevamente 6 cartas a cada jugador. 6 para mí. 6 para el siguiente jugador. Y empieza el turno, pero ahora el siguiente jugador, ¿no? Entonces hay que poner acá. A ver, le toca al jugador número 2. Aquí puede poner aderezo. Pone el aderezo. Y también puede poner otra carta. Aquí faltaba sillao, que no tiene sillao. Aquí, puede poner culantro también. Arroz. No puede poner nada. Pero puede disponer de las tarjetas que están acá. Entonces, él ha puesto aquí aderezo. ¿Podría poner culantro? Sí. Y el zapallo yoloche, que está acá. Estos ingredientes ahora están a disposición de todos. Puede poner este ingrediente de acá. Ya no tiene más ingredientes.
Faltan estos símbolos de botella en ambos casos, sillao o chicha de jora. Y aquí falta el arroz, que tampoco está disponible para ninguno. Y me toca a mí nuevamente. Yo veo mis cartas y tengo otro comodín. Y además tengo el secretito. Entonces acá vamos a hacer algo simpático. Acá falta arroz y papa. Uso el comodín como arroz. Y estamos en el arroz y faltaría la papa. Acá hay papa, o si no también puedo utilizar la de acá. Es mejor utilizar las cartas disponibles, esa es la idea, ¿no? Para yo no estar gastando mis cartas y yo tener más posibilidades. Entonces agarro una de las cartas que están acá, completo este plato de aquí, y además le pongo el secretito. Este secretito es pues el ingrediente especial que hace que le guste más a los comensales. Yo pongo esto y finalmente esto vale el doble. Descarto todas estas cartas, el secretito se descarta y esto va a mi lado. Pero ahora yo tenía esta ficha ya y esta vale 3 puntos más, pero por 2, vale 6 puntos. Para indicar que vale 6 puntos la ponemos al revés y vamos apilando así todas las tarjetas. Al revés vamos a poner los platos de comida que valen el doble y los platos que están normal valen así. El juego cuando termina, cuando se termina todo el mazo. Una vez que se termina todo el mazo, se cuentan los puntos de victoria y gana el jugador que tuvo más puntos de victoria. La mecánica es súper simple, como pueden ver, es solo poner los ingredientes como si estuvieras cocinando. Y obviamente hay que saber en qué momento usar el secretito y aprovechar las cartas que están disponibles en la despensa. Porque esos han sido los descartes y es mejor utilizar esas cartas para tener más posibilidades después. Y así, es un filler súper rápido, súper divertido. Lo bueno es que provoca, resalta un poco la gastronomía peruana, la gastronomía nacional. Hay platos ahí muy buenos, ¿no? El pisco sour, el chilcano y varios platos peruanos. Eso es lo simpático del juego. Y como les digo, entra entre partida y partida de tus juegos pesados, puedes meter este super juego. Está muy bonito, muy, muy bonito de diseño, se juega rapidísimo y tiene su toque ahí de pensar, de estar metiéndole un poco al coco para ver qué ingredientes se ponen. Lo que sí, un comentario, bueno, faltaría, como les decía, de repente una ficha inicial para ver quién tenía el turno. Lo segundo, lo que sí, las cartas son bastante delgadas y esto obviamente no se puede fundar porque no hay un formato de este tamaño. Las cartas de repente hubieran podido ser un poco más gruesas, igual las fichas de... Bueno, las fichas no tanto porque no están en mano, pero esto sí está mucho en mano y se va a estropear un poco. Bueno, eso sería todo. Cualquier comentario, cualquier consulta, no se olviden ponerlo por aquí. Y no se olviden darle me gusta al video si les ha gustado y suscribirse al canal. Gracias y ¡chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.